vivía en el fondo del mar, en la zona costera, pero en el Ventos, y se alimentaba de esta zona en el fondo, ¿no? Era un animal muy pesado. Cada uno de sus huesos se ha masificado, tiene una densidad enorme y ha crecido muchísimo en relación con sus parientes de la época. Este es el fósil, uno de los fósiles más importantes que se han descubierto en el territorio peruano. Se trata del animal más pesado de la historia de la Tierra, y eso no es poca cosa.